Ah, mierda. Ah, tú lo has dicho. Eivor, estás vivo. Ten piedad. Tan solo obedecía órdenes del regidor Kinnon. Nos pagó por matar al fanático de Tepter. Pues debería exigir un reembolso. ¡Qué mercenarios! No pueden ni matar a un hombre. Has escogido un mal chivo expiatorio, William. Y creímos que, si no matábamos al muchacho, podríamos sacarle más dinero a Kinnon por guardar su secreto. ¿Por qué iba Kinnon a pagaros por matar a Tepter? Es su sucesor. Los detalles nos dan igual. Cuanto menos sepamos, mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin ni siquiera conocer sus motivos? Sois imbéciles. No pensábamos matar al muchacho, hasta le hemos cogido cariño. ¡Díselo! ¡Dile lo bien que te tratamos! ¿Ha sido Kinnon? ¿Por qué? No he hecho nada. ¡Dioses! ¿Está muerto? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Dile al danés que te he cuidado como a un gorrioncillo! Ah, ¡aparta, idiota! ¡Ah! ¡Eivor! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Hemos bebido juntos! ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? ¡Vuelve a hablar y te corto la lengua! Tepder debe acudir a un sanador. Estos impresentables le han untado la cara con estiércol. Bueno, peores hombres me han secuestrado. Gracias por tu ayuda, pues. Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar. Gracias, desconocido. ¡Socorro! ¡Jesús! ¡Que alguien me ayude! Muchas gracias. Cuando me desperté en este cubil infernal, me temí lo peor. Ahorra fuerzas, Tepter. Aún queda mucho camino. ¿Kinnon ha ordenado matarme? No lo comprendo. Ha sido como un padre para mí. Le preguntaré si es cierto. No le creía cuando decía que los paganos sois como nosotros. Vivís en armonía, bajo las leyes de muchos dioses. ¿Qué más da cuántos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria. ¿Te ha cambiado este incidente, Tepter? Sí, cambiarme. Cambiar mis vendajes.